estás mirando? Nada, solo estoy mirando. Apágalo entonces. Deberíamos conversar. Vamos, Rukiye, ¿de qué vamos a hablar? Se nos ocurrirá algo. No podemos ver televisión todas las noches. Olvidé sacar la basura. Será mejor que lo haga ahora. Claro que no, Orhan. Hazlo más tarde. No puedo. La señora Seref se enojará. Oldur beme ya Necip. Boşalmasın bu kaleler. No es posible. Oldur beme ya Necip. Doldur, doldur, doldur. Doldur beme ya Necip. Boşalmasın bu kale. Doldur ve doldur, doldur. Señor Kenan, ¿está bien? ¿Por qué lo preguntas? Está ebrio, señor Kenan. Esto ya es suficiente, démelo. Quiero beber. No te lo daré. ¿Y qué? Estoy borracho. ¿Y qué hay con eso? Señor Kenan, por favor, cálmese. Despertará todo el mundo. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¡Que despierten! ¿Qué me importa? ¡Vengan todos! Si alguien quiere irse en mi contra, ¡vengan aquí! Señor Kenan, compórtese o de lo contrario tendré que hacerlo callar y se arrepentirá de todo. Deja de gritarme, amigo. Deja de gritarme. Ven. Ven. Deberíamos beber algo juntos. Señor Kenan, ya bebió suficiente. Señor Kenan, por favor, debería mojarse la cara. Se sentirá mejor. Vamos, amigo Orhan. Ya relájate. Te aseguro que estoy mejor que nunca. Yo sé, pero debería mojarse la cara. Vamos, señor Kenan. Venga. Está bien, de acuerdo. Vamos. Pero estoy bien. Venga por aquí. Puedo caminar solo, no estoy borracho. Muy bien. Lo pusimos a prueba y nos dimos cuenta de que es un auto maravilloso. Debería comprarlo para mí. Quizás te compre uno. Y yo usando taxis, no es posible. Es emocionante verlos tan enamorados. Me fascina verlos juntos. Gracias a Dios se reconciliaron. Por un momento perdí las esperanzas. Pero hay que luchar por lo que uno quiere. El amor siempre gana. Eso fue lo que aprendimos. Exactamente. Si no nos hubiéramos dado una oportunidad, todavía estaríamos sufriendo. Me alegra que lo hicieran. Que Dios les dé mucha felicidad. Que así sea, señora Dilruba. Gigi tiene sueño. Lo iré a acostar. Claro, hija. Debe estar exhausto. Ha sido un gran día para él. Se merece un buen descanso. ¿Mamá te va a amamantar? Mi hijo dormirá como un ángel. ¿Verdad, mi amor? Buenas noches, hijo. Que duermas bien. Bajar. Bajar. ¿Qué pasó? ¿Dije algo malo? Cuando la dejaste sola, no pudo amamantar más. Berk, hablemos de eso luego, ¿sí? No, señor. Lo haremos ahora. Mi cuñado la hizo sufrir y necesita saber la verdad. Berk, no es el momento. Mantengamos la calma. Siéntate y déjalo en paz. No quería enojar a mi hermana, por eso no dije nada. Pero debes saberlo, cuñado. Hay muchos que estamos enojados con tu presencia. Fuiste un irresponsable. Mi hermana estuvo triste, deprimida. Incluso tu hijo te olvidó. Tienes razón. Lo lamento, disculpen. Bukan, mira lo que hiciste. ¿Cuándo aprenderás a quedarte callado? ¿Miento? ¿Acaso dije una mentira? Debí haber dicho más. Alguien debe decir la verdad alguna vez en esta casa. ¡Gokan! ¡Gokan! Escucha, tenemos que hablar. Mehmet, tengo que irme. Estás enojado. Lo sé, créeme. Pero hiciste que Bahar y nuestra familia sufrieran. ¿No te das cuenta de las heridas que provocaste? ¿Te fuiste? ¿Qué pensabas? ¿Que Bahar iba a correr a tus brazos y listo? No lo entiendes, Mehmet. Tenía que salir de ahí. Sí, puedo entenderte. Pero a ti ahora te corresponde hacer un esfuerzo. Necesitas sanar las heridas que dejaste en el corazón de Bahar. ¿Piensas que puedo sanarlas? ¿Piensas que puedo regresar con mi esposa y mi hijo? Mehmet, no creo que eso sea posible. Esta noche me di cuenta de que eso no va a pasar. Gokan, por supuesto que puedes hacerlo, créeme.
Yo he pasado por muchas cosas, pero ahora estoy bien con mi esposa. Superamos un divorcio. ¿Se divorciaron? Así fue. Lo hicimos, Gokhan. Pero todo volvió a la normalidad. Mi esposa y mi hija están de vuelta en casa. Ahora somos una familia nuevamente. Si realmente lo deseas, nada es imposible. Ahora todo está en tus manos. Solo necesito preguntarte algo, Gokhan. ¿De verdad amas a Bahar? Más que nada en el mundo. ¿Y si tuvieras que elegir entre tu profesión y tu esposa, elegirías nuevamente tu carrera? Vi a la muerte a los ojos, Mehmet. Vi morir a mucha gente frente a mí y me di cuenta de qué era lo más importante. Lo único que te ata a la vida es la familia. Bahar es todo para mí. Y espero que ella todavía sienta lo mismo por mí. Gracias. Cariño, duérmete, por favor. Esta noche ha sido muy complicada. No hagas que mamá sufra más. ¿Lo ves? Te dije, mojarme la cara no ayudará a que esté más sobrio. Ahora iremos tranquilamente a su habitación. Mi cabeza está dando muchas vueltas. Señor Kenan, avance. Vamos. Yo lo ayudaré, vamos. Por supuesto que me ayudarás. Es tu obligación. Estoy viviendo en esta mansión. Debes ayudarme también. Señor Kenan, sentémonos. Se sentirá mejor. Y se sentirá más sobrio, por favor. Vamos, señor Kenan. Pero, señor Kenan, cuidado. Vamos, dile a mi amigo Mehmet que venga aquí a beber conmigo. Deberíamos beber unos tragos. El señor Mehmet debe estar ocupado. No queremos molestarlo. ¿En qué está ocupado? Ni siquiera le importaría. Por supuesto que no. Señor Kenan, vamos. ¡Suéltame! ¡Déjame! Pero señor Kenan, no puede mantenerse en pie. De acuerdo, se encuentra bien, pero aún así quiero ayudarlo. Espera, solo espera. Detente. Son tan pudientes, amigo mío. No entiendo de dónde sacan tanto dinero. ¿Por qué yo no puedo tener tanto? Lo intento y siempre me meto en muchos problemas. Señor Kenan, por favor, cállese. Vamos, vamos, vamos. Déjame. Traté de detenerme, pero no pude, tía. Además, ¿qué esperaba? ¿Pensó que sería como si nada hubiera pasado? Se fue y ni siquiera pensó en las consecuencias. ¿Cómo alguien podría dejar a su esposa y a su hijo por su carrera? Creo que tienes toda la razón, Berk. Esos comentarios no solucionan nada. Están equivocados. Su matrimonio está destruyéndose. Lo único que podemos hacer es ayudarlos. Esos comentarios son muy hirientes. ¿Crees que no tenemos derecho a opinar, verdad? Yo no he dicho eso. ¿Deberíamos permanecer en silencio? Por favor, no olvides que Berk y yo somos adultos y podemos compartir ideas también. Hija, escúchame. No hay ninguna razón para que se digan cosas tan hirientes.